paquete completo. ¡Wow, amiga! Eres tal cual una princesa polinesia. Igualita, ¿no? Y no sabes, fue toda una superproducción. Más bien, ¿por qué no fuiste? Me hubieras acompañado. Ay, sorry, amiga, pero estaba ocupada. ¿En qué? Yo también tuve una sesión de fotos. No una mega producción como la tuya, pero fue una sesión muy agradable. Hola, hola. Julie. Chris, qué sorpresa. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Hola, Chris. Hola. Julie, ¿tú crees que podemos hablar a solas? Es que... No te preocupes, yo ya me iba. Chao, amiga. No eres la misma. Lo mismo digo, Chris. No sé qué te pasa. Es como si te molestara el que yo quiera ser modelo. Ese no es tu sueño. Bueno, pero se dio la oportunidad. Primera noticia. Julie, hace unos días tu sueño era graduarte de técnica enfermera. Y ahora, si hacías esto, era para un cachuelo, nada más. Porque no conocía el mundo del modelaje. Y no es solo lo que dices. Estás extraño, no eres tú. ¿Sabes qué creo? Que estás celoso porque mi carrera va en ascenso. ¿Carrera? ¿Qué carrera, Julie? Has tenido un par de sesiones. Nada más. Para esto hay que prepararse. No basta con ser fotogénica. O sea que tú sí puedes ser fotógrafo profesional sin haber estudiado absolutamente nada, pero yo me tengo que preparar. No me queda claro cuál es tu punto. A ver, a ver. A mí me interesa la fotografía de hace varios años. He hecho varias campañas publicitarias, varios books, varias sesiones de fotos. Trabajo como mozo para poder estudiar fotografía. Mientras que yo renuncié al policlínico. A eso querías llegar, ¿no? O te votaron. Ya no sé. Estabas en falta, Yoli. No le dijiste a la licenciada que le ibas a cambiar de turno a Happy. Y encima llegaste tarde. Qué equivocada he estado contigo, Cristóbal. Pensé que eras mi cómplice. Pensé que me ibas a alentar a avanzar. Pero no. Me di cuenta que eres un egoísta y posesivo. ¿Egoísta y posesivo? ¿Así me ves ahora? Ana Lucía dice que así empezaron un montón de modelos famosas. Que una publicista o que una productora las vieron en la calle caminando o montando bicicleta o comprando en el mercado y listo, se volvieron topes de inmediato y además pudientes. No estoy diciendo de que no lo puedas hacer, Julie. Eres hermosa y no te falta gracia. Pero esa no es tu vocación. Acabo de convertirme en la imagen de un hotel. Deberías estar orgulloso de mí. Deberías felicitarme. Así como te estás portando, no puedo. Y me está costando mucho hablar contigo. Lo mismo digo. Julie, creo que lo mejor sería que nos demos un tiempo. Como quieras. ¿Qué dijiste? Ya dije. Cuídate. Estoy. No acepto que nos distanciemos un tiempo. Prefiero terminar. ¿Estás segura de eso? Sí. Soy una adulta perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Aprendí que enamorarse no es tan fácil. Aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Pensando en ti. Pensando en ti. Chris, ¿qué pasó? Julie terminó conmigo. ¿Qué? Sí. Nunca había tenido una discusión con ella así. No podía hablarle. Estaba totalmente a la defensiva. Bueno, si dices que estaba a la defensiva es porque tal vez se sintió atacada, ¿no?
O sea, quiero decir que quizás, sin darte cuenta, ella... No, Ale. Ella está rara de hace días. Está hablando diferente, se ríe distinto, ha adoptado poses, está toda, no sé, frívola. Está como imitando a esa amiga suya. Ay, la que le tomaste fotos. Solo fue un trabajo, Ale. No pienses mal. Sí. No lo voy a negar. Está rara. Pero deja que Julie aproveche esta oportunidad que le cayó del cielo. Julie no es así. La verdad es imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. ¿No puedes dormir? Oh, linda, qué susto. Ay, perdón. Es que con este frío me llama cada rato ir al baño. ¿Estás bien? ¿Quieres otra mantita? No, así estoy bien. Ay, pues no parece. ¿Quieres conversar? No, yo no. ¿Qué pasa? Cuéntame. Terminé con Cristóbal. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Esperaba que me apoyara como yo siempre lo he apoyado a él. Pero en vez de eso, me recrimina y me hace sentir insegura. ¿Apoyarte en qué? En lo del modelaje. Ah, eso. Que no puedo seguir con un chico que en vez de impulsarme, me aplasta. Ay, Yulisita, creo que estás siendo un poco injusta. En el tiempo que los conozco, ustedes han demostrado que son una pareja que se quiere bonito, se cuida, se respeta. Seguramente Cristóbal, como está más metido en el mundo de la stock molde, pues quiere evitarte decepciones. Además, tú tienes una muy bonita carrera de enfermera y eres muy buena. ¿Y te gusta tu profesión o no? Yo amo mi profesión. ¿Ya ves? Pero el modelaje también me gusta. Es un mundo muy bonito y además pagan bien. Puedo hacer las dos cosas. Pues sí, yo en verdad no sé nada. Solo veo que esas dos profesiones no son nada compatibles. En fin, tú ya decidirás. El asunto aquí es que has terminado con Cristóbal porque se preocupa mucho por ti. Y aunque no lo sientas, pero te puedo decir honestamente que has cambiado mucho, Yulisita. ¿Cambiado cómo? Como que ya te crees la creída. Bien alzadita eres, pues. Tanto que has contagiado a toda la familia, ¿te has dado cuenta? No me había dado cuenta. No te has dado cuenta, pues por eso te estoy diciendo. Oye, ya me voy a dormir ya, porque ahorita siento que un sueño que más parecen dos, como que se me ha echado la yegua. Me voy a descansar. Que descanses tú también. Estoy enamorado de ti, pero aún no te conocí. Esta canción yo la escribí. ¿Me creo la creída? Esta canción se la escribí a cualquiera que se fije en mí. Hace tiempo